que las mujeres cargaron esta guerra sobre sus hombros. Sentía pasar por el patio de la casa las botas toda la noche, muy fuertes. Y el miedo no me dejaba dormir. Quiero saber si está vivo o muerto. Está vivo con Benedict Alonso, para demostrar. De 13 años. Apareció entre la vereda del ser líder en Colombia, ser líder en los territorios. Tú mismo estás cavando tu propio hueco para enterrarte. Perdimos a Maritza en Santa Marta dentro de su casa. Y Yanira se la llevan dentro de su casa. Las mujeres se convierte en un objetivo militar. Dijimos, tenemos que superar el miedo. Que las mujeres se despertaran. Las mujeres, como las aguas, cuando se juntan, se crecen. Cuando estamos juntas, crecemos. No se rinde mientras tenga corazón. ¿De dónde las mujeres sacaron la fuerza? Para cuidar. Tres manos daban otra, y más metíamos la cabeza. Hacemos parte de este movimiento que quiere hacer una transformación.